Una mujer desamparada fue una mujer que el marido la dejó. Es una mujer que no tiene sustento. Mira, con 10 años en el evangelio y el hijo. Mira, con 30 años en el evangelio y el marido. La Biblia dice: sea Dios veraz. Todo el que vio tu vergüenza también va a tener que ver tu victoria. Ay, 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 ay. Habrá alguien que alabe aquí que cosas nuevas están a punto de manifestarse. Como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera contra él. Levanta, levanta la bandera, 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 levanta la bandera. De Jesús, hay un pueblo aquí que está esperando una palabra tuya, oh Dios, a través de un ser que tú has creado y lo has determinado que estés aquí con nosotros en esta tarde, en esta hora. Nosotros te pedimos que tú le uses, oh Dios, como jamás le haya usado en nuestro momento, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, glorificamos y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, así como ustedes están de pie, para mí es un honor, un grato placer entregar estos micrófonos a la pastora Betty Silvestre. Un aplauso al Señor por ella. Gloria al nombre del Señor. Suéltele ese aplauso a Dios con vida. Vamos, déselo con fuerza, que es para Dios. ¿Alguien vino a alabar a Dios aquí? ¿Alguien vino a alabar a Dios aquí? Vamos, denle un aplauso a Dios con fuerza en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga más en esta hermosa tarde. ¿Es en serio que Dios le bendiga? Yo estoy súper contenta de poder estar aquí en esta tarde para compartir con ustedes algunos minutos la palabra de Dios. Como decía el pastor, soy su hermana, la pastora Betty Silvestre. Venimos desde San Pedro de Macorís. Ando acompañada de mi esposo, el pastor Eddie Samuel, que anda por ahí. Y mire, antes de yo y dos hijos espirituales que nos acompañan. ¡Aleluya! 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 Dale la mano al que está a tu lado. Vamos, dale la mano al que está a tu lado. Pero no lo mire con cara de desgracia, porque se supone que tú estás feliz, que tú estás regocijado. Dale la mano a alguien con cara de victorioso, con cara de victoriosa, y dile, vamos, míralo a los ojos y dile: el mismo Dios que fue fiel en el 2022 es el mismo Dios que será fiel en este 2023. Habrá alguien que alabe a Cristo aquí. Aleluya. Habrá alguien. Vamos, sube la alabanza. Vamos, sube la alabanza. Un golpe de guerra, mijo. Súbela, 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 súbela.
le queda fuego a alguien. Santo, 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 santa, arriba, shenda, rabakama, santo, santo, vamos, súbela, súbela, vamos, súbela, súbela, levanta la mano, 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 aleluya, aleluya. Mire, vaya a su Biblia. Quiero que mi esposo pase un momento aquí. Bendigo a la gente obediente. No quiero nada con desobediente, ni Dios tampoco. Yo no soy más buena que Dios. Vaya a su Biblia, Isaías 54. Yo bendigo la vida de los amigos, de los que no conocen al Señor, que por fe hoy se van con Cristo en el corazón. Aleluya. Santo. Isaías 54, agárrelo. Agárrelo, agárrelo. Agárrelo. Oh gloria. Oh gloria. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Eso es. Y la Biblia dice, mire, nos vamos a estacionar en estos 5 primeros versículos de Isaías. Y ahí vamos a basar el sermón completo que voy a soltar en esta tarde. Es más una declaración profética más que un mensaje. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es ya menta pobre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dele un aplauso a Dios. Vamos, déselo con vida. Si usted tiene silla, se sienta. Si no, goce ese paraguas a sí mismo, que es un ratico. Eso. Amén. Y yo me voy a montar en el mismo tema que ustedes le han puesto como eslogan a esta actividad. Día de regocijo. Dile al que está a tu lado, hoy es un día de regocijo. Mire donde acabamos de leer. Ábrame los oídos. Donde acabamos de leer, en el tiempo que el profeta Isaías recibe esta palabra para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaba un momento caótico, pasaba un momento de crisis, pasaba un momento de desánimo. Óigame bien, la situación de Israel era tan difícil que Israel había sido obligado a salir de su tierra, de sus pertenencias, a otras tierras extranjeras. La situación del pueblo era comparada, aleluya, por Isaías a la de una mujer que no podía parir, que no podía multiplicarse. Si usted no sabía, en los tiempos bíblicos el no poder tener hijos era una afrenta, era una vergüenza. Pero ¿qué pasa? Que el Dios que te dio la promesa no se ha olvidado de lo que Él te prometió. Aunque el pueblo pensaba que Dios se había olvidado, dice la Biblia que viene palabra de Jehová a Isaías y le dice a Isaías: vete, dile a Sosúa, Puerto Plata, aleluya, que se levanten
y que se regocijen. Ay, no, no. ¿Dónde está el pueblo que se regocija? ¿Dónde está el pueblo que se regocija? Y le dijo: regocíjate. Ay, regocíjate. Oh, estéril, la que no daba a luz. Dios lo estaba mandando a celebrar en medio de la esterilidad. Si usted no sabía, ay, 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 lo que no se celebra no se recibe, porque la fe celebra antes de que, antes de que el milagro suceda. La gente de fe no camina por vista. Habrá alguien que alabe a Dios. Camina por fe. Habrá alguno aquí hoy. Hay dos o tres. Ay, y en medio de la crisis, en medio de la esterilidad, le dice: comienza a celebrar. Y es como contradictorio. ¿Cómo es que tú me estás mandando a celebrar en tiempo de tristeza, en tiempo de crisis, en tiempo de puerta cerrada, en puerta de esterilidad? Ay, Shalima, cállame. Jehová, ¿cómo es que tú me estás mandando a celebrar este primero de enero, cuando yo tuve un 2022 agresivo, de guerra, de desafío? Pues hoy el Señor te dice: regocíjate, que llegó el tiempo de la victoria. Óigame. Y le dice: regocíjate. La que no daba luz. Porque en esta temporada, todo lo que estuvo estéril, todo lo que estuvo cerrado, todo lo que estuvo bloqueado, todo lo que no se abrió, en esta temporada va a tener que abrirse. ¿Alguien lo cree aquí? En el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: prepárate para verme parir en esta temporada. Ay, aleluya. Todo el que vio tu peor momento, todo el que vio tu tiempo de crisis, todo el que vio tus lágrimas, todo el que vio tu vergüenza, también va a tener que ver tu victoria. ¡Oh, gloria! ¡Vamos, alaba, pueblo, alaba! Óigame. Y le dice: agarre su Biblia, que por eso es que le venden gato por liebre. Y dice: la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Hay gente que solamente conoció una faceta tuya y dijo: María se quedó ahí, el pastor tal se quedó ahí. Yo tengo conociendo a ese hombre 10 años y le veo la misma gente y le veo la misma línea. Dile al que está a tu lado: prepárate, que cosas nuevas están a punto de manifestarse. Dile: cosas nuevas, cosas nuevas. Abba Shanda, Abba Kiyama. Óigame. Regocíjate. Y le dice: porque más, ábrame los oídos, porque más van a ser los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Y usted sabe cuál es la firma. No dice di que el político tal, no. Dice Jehová. El que tenga miedo que deje esto. El que tenga miedo, corra. Shanda, lava, cállama. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que sale de la boca de Dios se cumple. Lo que sale de la boca de Dios se cumple, se cumple, se cumple. Óigame. Y usted se pone a analizar y dice: ¿cómo es posible que una mujer desamparada tenga más hijos que una casada? Ay, ay, ay.
Es que Dios te mira, ay, 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 es que Dios te va a decir cosas a veces que van a desafiar tu lógica humana, que tú no le vas a encontrar ni pies ni cabeza. Porque cuando tú te pones a analizar, una mujer desamparada fue una mujer que el marido la dejó. Es una mujer que no tiene sustento. Es una mujer que no tiene ayuda. Aleluya. En cambio, la casada duerme todos los días con el marido. Tiene sustento de él. Lo que pasa es que en esta temporada, la victoria que vas a celebrar no viene por tus recursos, no viene por tus habilidades, viene con los recursos de Dios. Ay, 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 ay. Habrá alguien que alabe aquí. Habrá alguien que celebre. Shakama. Arraba Shayama. Andaliba Kataraban Shayama. Mire. Dile al que está a tu lado. Vamos, vamos, que es una estrategia para que usted no esté volando aquí. Denle la mano a alguien. Mírelo de frente. Y dile, Dios no necesita tus recursos ni tus habilidades. Dile, Dios necesita tu fe y tu obediencia. Dile, prepárate. Mire, yo no sé si a ustedes les pasó, gracias a Dios que me puse protector solar. Óigame, mire. Yo no sé si a usted le pasó en el 2022, como le pasó a Pedro. Que Pedro era un tipo experto en la pesca. Su familia tenía ese mismo oficio. Y un día el tipo se subió en la barca a pescar y las habilidades fallaron, la técnica falló. El tipo no fue haragán, porque la Biblia dice que pasó la noche entera tratando de pescar algo y no la pudo pescar. O sea que el tipo hizo en un buen dominicano su diligencia. El tipo sabía del oficio. Ay, mi alma, alaba la gloria de Dios. Y ese día, vamos, vamos, vamos. Pedro llega a la orilla con las redes vacías, lavando las redes. Así mismo hay gente aquí que llegó al 2023 con las redes vacías. ¡Aba, shayama! ¡Aba, shakadima, kayama! ¡Habrá alguien! ¡Aba, shama! ¡Habrá alguien con vida aquí! ¡Shandaliba, kayama! Landaraban Shenda Labakayama. Oye, 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 oye. Oye, mira. Llegó Pedro con las redes vacías. Ay, todo el mundo vio que el pescador de experiencia llegó a la orilla con las redes vacías. Ay, ay, ay. Así hubo gente que te vio en este 2022 con las redes vacías, que dijo, mira, tan experto, tan experta, mira, con 10 años en el evangelio y el hijo, mira, con 30 años en el evangelio y el marido. Ay, ay, ay. Pero ese día que el tipo llegó con las redes vacías, había alguien en la orilla que lo estaba esperando. Estaba Jesús y le dijo, papá, aleluya, vamos a bogar mar adentro. Hoy va a haber una pesca milagrosa. Habrá alguien que alabe a Dios. No hay vergüenza para los que buscan el rostro de Jehová. No hay vergüenza. Oiga. Y entonces le dice, en el verso 2, ¿cuántos tienen su Biblia? Para mí es más seguro decir, la Biblia dice que Dios me dijo. Ay, se apagaron. Porque hoy lo que la gente quiere es que le diga, Dios te está diciendo, aunque sea el diablo que te esté hablando.
En el verso 2 le dice: oh gloria, ensancha, aleluya, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dile al que está a tu lado: dame espacio. Vamos, vamos, dile: dame espacio. Que este es el año del ensanchamiento. Este es el año del crecimiento, Puerto Plata. Este es el año. Alguien lo cree aquí. Alguien lo cree aquí. Dije: Abba Shama. Este es el año. Y óigame. Cuando usted va, laica canta, va yendo, bofiama. Tica como yendo, que mere me checa. Laica linchele, licanda linchala. Landa raban shama. Licanda raban shenda, la bacayama. Alguien alaba, alguien alaba. Mire. Cuando usted va a ensanchar una casa, usted tiene que romper. Hay cosas que ya no son útiles. Así mismo hay herramientas que no entran en la próxima temporada. Ya están obsoletas. No quiera cargar los bultos del 2022 para el 2023. Tú esa desgracia, déjala en el 2022 y entra con la mano vacía. Ama, llama, a llenarla de la que Dios te tiene. Ensancha el sitio de tu tienda. Comienza a hacer espacio. ¿De qué fue que te llenaste en el 2022? De envidia, de celo, de mentira, de egoísmo, de chisme. Ay, 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 ay. De rivalidad dentro de la iglesia. ¿De qué fue que te llenaste? Tienes que hacer espacio para lo nuevo que Dios trae para tu vida. Vacíate de lo que no agrada a Dios. Vacíate de lo que no agrada a Dios. Y le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Le está hablando de visión, porque el propósito y la visión caminan de la mano. Ay, ay, ay. Llama. Cuando no hay una visión buena, el propósito se ve amenazado, porque se hace falta visión para saber hacia dónde nos dirigimos. Y le está diciendo: extiende la visión. Dios le está diciendo a los pastores de Puerto Plata: ¿alguien está listo para lo que yo? Abba Shama. Dios le está diciendo a los pastores de Puerto Plata, a los líderes de Puerto Plata: extiendan la visión, miren más allá, emprendan, conquisten. Endalaba aquí Bashama, el dueño de la visión se va a encargar de la provisión también. Es Jehová, alguien alaba, es Jehová, es Jehová. Shama. Y óigame, ya no vamos. Y le dice: no seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando le está hablando de reforzar estacas, ¿de qué está hablando? Firmeza, templanza, dominio propio, como tú lo conozco, un fruto del Espíritu. Uy, ama. Porque usted sabe lo que pasa, espérate para que me oiga. Que tenemos muchos evangélicos que danzan en un pie. Que tiran mucho sababá. Y aún así son unos impíos. No tienen firmeza. Tenemos gente que ayunan 3 días y en 5 minutos lo botan. Porque no se dominan. Necesitamos una iglesia que frente a las ofertas del diablo tiemble, pero no peque.
Necesitamos una iglesia como el roble. Alguien alaba a Dios aquí. Que el roble en medio de la tormenta se dobla, pero vuelve y se endereza. No suelta sus raíces, no suelta el fundamento. Iglesia, alguien alaba a Dios. No suelte el fundamento, que es Cristo. Es Cristo. Oiga, y le dice en el verso 3: porque te extenderás. Oiga, oiga, a la mano derecha y a la mano izquierda. Dile al que está a tu lado, yo. Aquí hay gente que no se ayuda. Ya ustedes llegaron, ¿dónde iban a llegar? Parece que sí. Porque hay gente con un espíritu de grandeza en su cabeza. No ha llegado a ningún lado. Porque si tú no viniste a gozarte, ¿a qué fue que tú viniste? A coger lugar del diablo, a su oposición, o a gozarte. Suéltame esa cara de... ¿Alguien alaba aquí? Que si alguien alaba. ¿Cómo? Dale la mano a alguien. Y dile, te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Dile, todas las áreas de tu vida en esta temporada tienen que producir. Tienen que producir. Mira, yo no sé, oye. No sé si te ha pasado que tú tienes áreas de tu vida que se han desarrollado a su máximo potencial, pero hay otras que están estancadas y tú dices como que no fluyo ahí, como que no crezco ahí, y se va un año y viene otro año y las puertas no se abren y el ministerio no se expande y como que la palabra no se cumple. Pero en este tiempo, aleluya, del 2023, el Señor te dice, el crecimiento no solamente va a ser en un área, va a ser en todas las áreas. ¿Alguien está listo para eso? ¿Alguien está listo para eso? Dije, ah, dile que está a tu lado, dame espacio, dale así. Dile, me voy a extender. Dile, a la mano derecha, a la mano izquierda. Dile, mi casa se extiende, mi ministerio se extiende, mi salud se extiende, todas las áreas de mi vida van a producir. Abba, llama. Y oiga, no tenga miedo, que nadie los confunda, que nadie infunda miedo. Y le está diciendo que nadie te quiere ensuciar, que nadie te quiera recordar el pasado de donde Dios te sacó. El Señor está diciendo, olvida lo que dolió, olvida la vergüenza, olvida los golpes, olvida las puertas que se cerraron, olvida, olvida, olvida. ¿Qué cosas nuevas vienen? Alguien alaba a Dios aquí. Mire, tenemos mucha gente en el pueblo de Dios todavía andamos por la sombra del pasado y por la sombra de un prejuicio que no lo deja avanzar. Ay, 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 ay. Con tu pasado, yo lo decía en estos días en una iglesia, con tu pasado no podemos hacer nada. Pero con ese futurazo que tú tienes, dile a la que está a tu lado, tú tienes un futurazo. Dile a esa que tiene la gorra rosada que tiene un futurazo. Shama Dabajima. Dile a la que es esa flaquita que tiene un futuro glorioso. Anda la Bashama, va a ser una predicadora de fuego, de naciones. Abashayama, veo fuego en la boca de ella, veo fuego, veo fuego. Abashama, habrá alguien que alabe a Dios aquí. Habrá alguien que alabe a Dios aquí, dije. Ay, 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 ay. Ay, 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 ¿dónde están los que alaban? ¿Dónde? Aba Shama, Aba Shama, Arraba Kiban Shayama. ¿Que dónde están los que alaban aquí?
cuenta. Que dejes la vergüenza, porque ya te limpió, ya te restauró. Cuando alguien se levante a decirte, tú sigues sucio, dile, no le llame inmundo a lo que Jehová limpió. No le llame sucio a lo que Jehová limpió. Es que todo el mundo tiene un proceso aquí. Todo el mundo tiene un proceso diferente aquí. No le llame sucio a lo que Jehová limpió. Shama. Shama. Labia a Dios y déjele estar pendiente a otro. Erramansheyama. Cuando le habla de expansión, porque mire, la expansión no es para gente inmadura ni de doble ánimo. No se puede, ¿verdad? Que el tesoro se deposita en una vasija de barro. Sí, con imperfecciones, pero que sepa lo que tiene en la mano. Porque usted le da una papeleta de 2000 a un muchacho de 5 meses, se la va a entrar en la boca. La va a romper porque no sabe el valor de lo que tiene en las manos. Entonces Dios no le entrega. Hay gente que tú lo oyes, Señor, yo quiero ver cosas grandes. Pero no eran ni para contarse. Esto es para gente que sepa lo que son. Que sepan para dónde van. Y que sepa quién fue que lo llamó. Para esa abashaba. Esto de extensión es para todo el mundo. No. Esto es para gente que está en la brecha. Esto es para abasanda, la bacayama. Y oiga. Y cuando le dice cielo, una calor más buena que hace aquí, pero en el infierno está más caliente. Llegué blanquita y me voy curtida. Y cuando le dice, te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda, le dice, y la descendencia tuya, le está hablando de los hijos, va a heredar naciones. ¿Dónde están las madres aquí? Y los padres que quizás no vinieron con sus mujeres porque no son evangélicas, levántenme la mano los madres y los padres que están aquí. La que no ha parido, siga alabando a Dios y tranquila. Y le dice, la descendencia tuya. Yo no sé si tú crees que la herencia de tus hijos es el vicio de tu papá, o es la droga, o es el cáncer de la abuela, o es el tabaco de la tía. Yo no sé si tú crees que la herencia de tus hijos son los ídolos. Aleluya, de la tatarabuela. Pero la herencia de los hijos de Dios no es maldición. No dice que a tus hijos le dará por herencia las naciones de la tierra. La herencia de tus hijos es Cristo. Pastor amigo, está en la calle, tu hijo es de Cristo. Pastor amigo, está en el alcohol, tu hijo es de Cristo. Pama, shama, anda, la maquima. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? El diablo es un mentiroso. Shama. Ay, que el hijo del pastor tiene 15 años. En la calle, sí. Lo viste en la calle. Prepárate también para verlo en el altar. Porque lo que nace del altar tiene que volver al altar. ¿Dónde están los que adoran? Regocíjate. Eso no fue lo primero que te dije. ¿De qué? Después te hablé de qué. De que te ensanches. De que no seas escasa. De que
manténgase el fundamento. Te hablé de expansión en todas las áreas y el Señor te dijo, no tengas miedo. Olvídate de tu pasado, porque tu marido es tu hacedor, es Jehová, Dios. Alguien dice, de los ejércitos es su nombre. Me voy con esto. Hay una anécdota. ¿Cuántos saben lo que es una anécdota? Vamos a preguntar otra vez. Espérate, hijo. ¿Cuántos saben lo que es una anécdota? Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hay una anécdota viejísima, varón. Escuche bien. Lo que le voy a dar es una enseñanza. Yo no soy de esa predicadora guachicuachi que viene aquí ofreciendo, no, no. El que me sigue sabe que yo le he dado mi. Hay una anécdota que habla de una pareja de maridos. ¿De una pareja de qué? ¿De una pareja de qué? Estaban comiendo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué? Están ahí, no digo. ¿Qué fue lo que tocaron? Cuando la mujer sale, sierva, había dos cartas abajo de la puerta. Cuando la mujer la abre, eran dos cartas del banco. ¿De dónde eran? ¿De dónde? Cuando la mujer la abre, las cartas lo que dicen es que el banco va a embargar todo. Se va a llevar todo. Va a tomar la casa y lo que hay dentro, porque ellos no pueden pagar. Ella va a la mesa y le dice al esposo lo que está pasando. El esposo le dice, a buscar cuarto. Ella dice, ya nosotros hemos cogido dinero por todos lados. Y le dice, mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es arrancar para Sosúa, para la actividad regocijo con el Señor. ¿Y qué es lo que se cree? Que Dios vino nada más a hacerlo y que saltar y cantar los coritotes. No, aquí se tienen que desatar cosas sobrenaturales hoy. ¿Cuánto cuarto que se invirtió aquí y que para que usted sude y se vaya haciendo el mismo impío? No, Señor. No, Señor, ni enfermo tampoco. Mire. ¿Y usted sabe qué hizo la mujer? El hombre le dijo, vete para tu regocijo. Y la mujer hizo así. Se tiró un vestidito de chain. Se lavó la cabeza. Llegó con su Biblia. Ella llegó a regocijo triste. Llegó rota. Llegó con problemas. Pero llegó con fe. Porque el detalle no está como tú entres. Es como tú sales de aquí. Se vale que tú entres como sea, pero no se vale que tú salgas con la misma situación. Abba Shayama, óigame. Y ella llegó, encontró una sillita, bebió agua, se comió una empanada. Pero la mujer vino a esto, ella no vino a chechar ni a sequina, y se sentó ahí. Y vino de San Pedro una pastora, una flaquita bonita, dígame. Y ella comenzó a predicar bajo el tema, Jehová es tu padre. Y cuando ella oyó esa palabra, ella comenzó a decir, Jehová es mi padre. Jehová es mi padre. Jehová es mi papá. Jehová es mi padre.
Yo no estoy huérfana. Yo no estoy sola. Yo no estoy desamparada. Jehová es mi papá. Jehová es mi papá. ¿Quién es tu papá? ¿Quién? Míreme. Se acabó regocijo. Todo el mundo se fue para su casa. Pasó una semana. Pasaron dos semanas. Pasaron tres semanas. Pasó un mes y 15 días. Y que esto sea profético. Un mes y 15 días. Llegó otra carta a la casa de la mujer. ¿Qué fue la que llegó? ¿Qué fue? Están activos. Mire, cuando la mujer ve la carta, se viste y se va para el banco. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Cuando llegó al banco, el gerente le dice: muchacha, ¿qué tú haces aquí? Porque tú no debes dinero. Y ella dice: ella, pero yo no he venido aquí a pagar nada. Y él le dice: vamos a mi oficina. ¿Dónde fue que le dijo que iban a ir? No te lleves del dinero. Es la enseñanza que te voy a dar. Arrabashayama. El gerente la entra a la oficina. Varón, y cuando la veas, tú que tienes la camisa de cuadritos roja con azul. Tú. Y cuando el gerente la entra a la oficina, le dice: mira, tu papá, aquí llegó un viejito. Aleluya, viejito, viejito. Y llegó aquí. Me parece que era tu papá. Y ella le dice: el papá mío se murió hace 10 años. Pero me queda uno vivo todavía en el cielo. Abashayama. Y el gerente le dice: tú sabes, mira. Le dice: mira, ese viejito vino aquí y firmó dos cheques. Y tú sabes por qué yo digo que es tu papá. Porque en las dos firmas decía: yo soy tu padre. Yo vine a recordarle a Sosú. Alguien alaba que Jehová es tu padre. Que Jehová es tu padre. ¿Dónde está la gente que celebra? ¿Dónde está la gente que celebra? No, cuando tú celebras salta. Cuando tú celebras danza. Cuando tú celebras aplaude. Cuando tú celebras grita. Alguien celebra. Alguien celebra. Shama. Vamos, sube la alabanza. Vamos, sube la alabanza. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Me quedan 5. Levántese tú, el que está. ¿Tú quieres que fluya en este solazo? Párese los que están sentados. Quiero saber si hay alguien aquí enfermo en la multitud. Tengo 5 minutos. Yo no sé si usted dejó de creer en los milagros, pero yo he visto de cerca a un Dios que levanta a los paralíticos. Shakataraba Sayama. Aleluya, los enfermos. Aleluya, que quite, que fibroma, que cáncer, que diabetes. ¿Está enferma? Ella. Sí. ¿Qué es lo que tiene? Los enfermos. Ahora pregunto, ¿hay alguien más aquí que no sea cristiano? Que no sea cristiano. Él no es. ¿Quién más que no es, que quiera a Cristo? Yo quiero orar por ustedes, yo. Vamos, los que quieran a Cristo, vengan en esta esquina. Los descarriados. Aleluya, los que se enfriaron aquí en esta esquina. Que voy a orar por salvación. Los enfermos aquí. Tú tienes la parte de los enfermos y de los descarriados. No, tú sufrí, habla fe. Tú no sufres de nada. Repite conmigo: yo no sufro de nada. Yo sufro de salud. Yo sufro de gozo. Yo sufro de paz. ¿Hay alguien más? Descarriado. Solo Cristo salva. O si nunca has recibido a Dios,
Y hoy Dios tocó tu corazón. Ven a esta esquina donde está este grupo de hombres y mujeres que reconocen que necesitan a Dios. Abasayama. No es el año que trae la bendición, es tu cambio de actitud. Si sigues entrando a todos los años en pecado, seguirás cosechando maldición, enfermedad, miseria. Levante su mano. Levántenme la mano los que no son cristianos. Los que no son, que están aquí, que van a reconciliarse. Ven acá. Ven, acércate. Ven, mami, ven. Levántenme la mano. Este grupo que está aquí se va a reconciliar. Es importante que tengan donde anotar. Y levanten sus manos y van a hacer esta oración conmigo. Cierren sus ojos y van a decir conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quédense ahí, ven acá. Acércate. De mujer de Dios a mujer de Dios. De profeta a profeta. Cierreme los ojos. Cierreme los ojos. Cierreme los ojos. Cierreme los ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, te pido que estas vidas que han pasado aquí puedan permanecer. Dale la fuerza que ellos necesitan. Esta concentración valió la pena por esas almas que vinieron a tus pies. Porque por lo único que en el cielo se hace fiesta es cuando un pecador regresa. Oh, Señor, rompe las cadenas que los atan, Señor. En este momento se van libres. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien le da un aplauso a Dios. Ahí hay casi 20 personas que han recibido a Dios. Abas, levántenme la mano los enfermos. Ya voy a entregar, vamos. Lo que, amén. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Le doy una orden a todo espíritu de enfermedad. No importa cómo te llames, tengo autoridad sobre ti. Y todo dolor, toda dolencia, todo azote. Hay enfermedades que son emocionales. Depresión, ansiedad, tristeza, cáncer, diabetes, quites, fibroma, sida. De hecho, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo son sanados. ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios? ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios? ¿Dónde está el pueblo? No podemos dejar que los enfermos se vayan enfermos, ni que los perdidos se vayan perdidos. ¡Aleluya! Shakatarabakima. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acércate, muchacha. Ven, corre. Itarabashenda labakayama. Raman Shelema, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, pueblo. Ya los pastores, levante su mano. Oro en el nombre de Jesús por cada pastor, por cada ministro, por cada autoridad, por cada evangelista, profeta, danzora, salmista. En el nombre poderoso de Jesús. Le pido al Espíritu Santo que los fortalezca, aleluya, de una manera especial. Desato bendiciones sobre Sosúa como nunca antes. Aleluya, negocios, puertas abiertas, prosperidad, trabajos. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien le da un aplauso a Dios. Alguien le da un aplauso a Dios. Suelte un grito de júbilo. Suelte un grito de júbilo. Santo el Señor. Yo bendiga a nuestra hermana Betty, la pastora Betty,
Silvestre, que ha ministrado un poderoso mensaje que ha edificado nuestras vidas en este día histórico, 36 aniversario de Regocijo Cristiano en este municipio de Sosúa. Y nosotros festejamos por todo lo alto esta gran fiesta que se está llevando a cabo en este lugar. Día primero de enero del año 2023, dándole la primicia a nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo honor y toda gloria, toda honra y toda alabanza. Tú eres el Dios que todo lo puede. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por los adoradores que estuvieron edificando nuestra vida a través del ministerio de adoración. Gracias, Dios, por todas las personas que han hecho posible que se celebre el 36 aniversario de Regocijo Cristiano en este municipio de Sosúa. Gracias, Señor, por la familia Medina, que siempre está dispuesto a acogernos en su casa y a servirnos de una manera muy especial. Gracias te damos. Te pedimos que lleve a cada persona a su casa bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que espera a Dios dice: ¡Amén!